Y queremos leer en el libro de Génesis 35, versículo 15. Look in the book of Genesis 35. Una vez más nos alegramos con todos los que están aquí. Once again, we're happy with each of you that are present here tonight. Amén. Y espero que haya dicho que sea gloria a Dios una vez, si es salvo. I trust you've said praise God at least once tonight since you're saved. Seguramente que Él es digno. Truly He is worthy. No de una vez, pero de muchas veces. Not one time, but many times. Tenemos un gran Salvador. We have a great Savior. Amen. Tenemos un fuerte Salvador. We have a strong Savior. Tenemos un amante Salvador. We have a loving Savior. Y sabemos que es así porque estamos aquí esta noche. And we know it is as such because we're here tonight. Si no fuera por él, yo no estuviera aquí. If it wasn't for him, I wouldn't be here. Amén. Quizás hubiera sido enterrado ese tiempo ya. Probably would have been buried a long time ago. Pero por su misericordia estamos aquí. Thank God for his mercy that we're here. Queremos leer en el versículo 15, tenemos una historia delante de nosotros. We have a story before our eyes this evening in verse 15. Una historia que no es un cuento. It's not a fairy tale. Es algo que ocurrió. It is something that occurred. Y sentimos en nuestro corazón la necesidad de espiritualizar esta parte de la historia. And we feel a burden in our heart to spiritualize this part of the story. Porque las Escrituras nos dicen a nosotros, because the Word of God tells us, que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, that the things that are written in the Old Testament, fueron escritas para nuestra edificación, were written for our edification, nuestro ejemplo, our example, y para enseñarnos lecciones a nosotros, and to teach us lessons. Así que queremos aprender de lo que vamos a leer en esta noche. So we want to learn of what we have si here before tonight, pie, as we can once again. Y vamos a leer, let us read, 5 versículos, 5 verses, del versículo 15 al versículo 19, 15 through 19. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. And Jacob called the name of the place where God spake with him, Bethel. Después partieron de Betel, and they journeyed from Bethel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. And there was but a little way to come to Ephrat. Cuando dio a luz Raquel. And Rachel travailed, and she had hard labor. Y hubo trabajo en su parto. And had hard labor. Y aconteció como había trabajado en su parto. And it came to pass when she had hard labor, she was in hard labor. Que le dijo la partera. That the midwife said unto her, no temas, fear not, que también tendrás este hijo. Thou shalt have this son also. Y aconteció que al salírsele el alma, and it came to pass, as her soul was departing, ¿hay algún testigo de Jehová por aquí? Is there a Jehovah Witness here tonight? Para que oyera esto. So you can listen to this. Ellos dicen que no hay alma. They say you don't have a soul. Y aconteció que al salirse de el alma, and it came to pass, as her soul was in departing, pues murió, for she died, llamó su nombre Benoni, that she called his name Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, but his father called him Benjamin. Así murió Raquel, and Rachel died, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. And was buried in the way to Ephrat, which is Bethlehem. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por este archivo de verdades que tú has permitido, Señor, llegue a nuestras manos por la preservación de tu Santo Espíritu. ¿Cuántas cosas han sucedido a través de la historia? ¿Cuántos imperios se han levantado? ¿Cuántos gobiernos se levantaron tratando, Señor, de destruir la palabra de Dios? Y a pesar de todos los esfuerzos del diablo y sus demonios para destruir las sagradas escrituras, ellas preservadas y guardadas por ti, Señor, han llegado hasta nuestra generación. Gracias te damos en esta noche por tener tu palabra. Señor, te damos gracias no solamente por tenerla en nuestro regazo, por tenerla en nuestras manos, pero gracias por haber permitido que ella también haya encontrado, Señor, un lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre por ser salvos. Gracias por no estar bajo la maldición del pecado y de la ley, por ser libres en Cristo Jesús, por ser tu iglesia, por habernos hecho hombres y mujeres, Señor,
que honren, glorifiquen y sirvan al Dios vivo. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en esta noche. Tú nos has dado autoridad para reprenderlo en el nombre de Cristo. Y repréndelo, Señor, en cualquier esquina donde él esté, tratando de hacer infructuosa la palabra. Muévete con tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor. Exhórtanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Atrae hacia ti a aquellos que no son salvos. Reta los corazones débiles. Reta los corazones temerosos. Reta, Señor, a aquellos que no han hecho su decisión. Aún aquellos que no han hecho una consagración completa de sus vidas a ti. Y, Padre, seremos cuidadosos de dar a ti siempre la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Mi costumbre es siempre tener un tema. I'm accustomed to always having a title for my message. Pero estaba tan ocupado con el mensaje que no encontré un tema. But I'm so concerned about the message that I didn't find a thing. Así for que usted it, puede poner el tema. So I don't have a title. Amén. Usted mismo le puede poner el título. Amén. Si tuviera uno, sería el otro parto de Raquel, porque no encuentro esta cosa. What? The other part of Rachel? The other birth of Rachel. Okay. No, no, the birth is whenever she gave birth. Oh, the travail of Rachel? Uh-huh. If I had a title, it would be the travail of Rachel. Okay. No es eso, pero bueno. No es importante. It's not important. Lo importante es el mensaje. Important is the message. Amén. Tenemos delante de nosotros una historia de suma importancia. We have a story here that is of utmost importance. Hace varias, no muchos meses, pero varias semanas. Several weeks ago. Predicamos un mensaje acerca de ser preñados. Usé esa palabra así. We preached a word, a message about being pregnant. A ser preñados. To be pregnant. De parte de Dios. Through God. From God. From God. Para nosotros poder dar a luz. Be able to give birth. Aquello con lo que Dios nos ha preñado nosotros. To that which God has impregnated us with. Y esta no es la continuación de ese mensaje. This is not a continuation. Pero vamos a predicar algunas cosas que sí vienen de acuerdo porque la historia nos predica y nos habla de eso. But we will bring some thoughts that will come in accordance with this because the story here tells us that. Esta es la historia de Jacob. This is the story of Jacob. Que está viajando con su familia. He is traveling here with his family. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Jacob. And the majority of us know the story of Jacob. Y aunque no vamos a comenzar por el comienzo de Jacob, vamos a dar marcha atrás después, quizás en unos minutos. Even though we're not going to start with Jacob's beginning, we might go back and touch a few points on his life. Y vamos a comenzar a ver cómo todo esto empezó. And we want to see how all this occurred. El asunto es que Jacob ya está casado. The thing is Jacob's already married. Es más, tiene aquí la Biblia nos enseña tiene cuatro mujeres. And right now we see he had four women. Y tiene varios hijos. And several children. Y hay algo muy peculiar que resalta en estas escrituras. And there's something very peculiar that stands out in this scripture here. Amén. Dios le había dicho a él. God had told him. En el capítulo 35, in en el versículo 1, si usted lo lee. If you'd read it. Le dijo que se levantara y que subiera a Betel. And God said unto Jacob, rise and go to Bethel. Y leemos ahora en el versículo 16. Then we read in verse 16. Que después partieron de Betel. They journeyed from Bethel. Fue en Betel donde Dios originalmente se le presentó a Jacob. It was in Bethel where God originally presented himself to Jacob. Amén. Dios se reveló a este hombre. God revealed himself to this man. Llamado Jacob. Called Jacob. Dios le dio una revelación de su presencia. God gave him a revelation of his presence. Y encontramos en la escritura. And we find here in the scripture. Que después que Jacob volvió a este mismo lugar. After Jacob came back to the same place. Nos dice la palabra de Dios. The word of God tells us. Que Jacob deja a Betel. That Jacob leaves Bethel. Y nos dice el versículo 16. And verse 16 tells us. Que él iba con intenciones de llegar a Éfrata. He was traveling towards Ephra. Amén. Este lugar Éfrata. This place Ephra. Nos dice la palabra de Dios. The word of God tells us.
Tanto en el libro de Miqueas, as much in the book of Micah, como en el versículo 19, as in verse 19 of the same scripture, que Éfrata fue el lugar donde el Señor Jesucristo nació. The Ephrat was later named Bethlehem, where Jesus was born. Ahí fue el lugar donde Cristo nace. That was the place where he was born. Aquí encontramos ahora a Jacob con su familia. Here we find Jacob traveling with his family, con sus esposas, with his wife, y con todos sus hijos, with all his children, y él ha dejado atrás a Betel, and he has left behind Bethel. Amén. Y está tratando de llegar al lugar donde está Éfrata. And he is trying to reach Ephrat. Y aquí hay una primera lección para nosotros. Now hay varias lecciones. A first lesson or various lessons. La primera lección es the first one being, que no podemos quedarnos donde primeramente Dios nos habló. We cannot stay in the place where God first spoke to us. Estimados, tenemos que movernos hacia we adelante. We have to move forward in our life. Amén. Si nos quedamos atrás, if we stay back behind y estamos it, siempre hablando de lo que Dios hizo, what God Dios did hizo, what amén, God did, tenemos que movernos hacia we adelante. We have to go forward. Porque Dios tiene retos para nosotros. Because God has a challenge for us. Dios quiere llevarnos a lugares donde nosotros todavía no hemos estado espiritualmente. God wants to take us to places where we have spiritually never been. Nos quiere llevar a profundidades. He wants to take us to depths a las cuales todavía nosotros no hemos llegado. Never ever reached. Y aquí hay una gran lección. And there's a great lesson here. Betel significa casa de Dios. Bethel means house of God. Dios se le había aparecido allí. God had appeared there. Pero estimado, cuando nosotros nos convertimos a Dios, but when we get saved, no podemos quedarnos ahí. We can't stay in Bethel. Si nos quedamos ahí, if we stay there, vamos eventualmente a morir. We will eventually die. Tenemos que movernos. We have to move forward. Tenemos que ir hacia adelante. We have to go forward. No podemos quedarnos con la experiencia que Dios nos dio. We can't stay with the experience that God originally gave us. Ser salvo de nuestros pecados. To be saved from our sins es una gran bendición. Is a great blessing. Es el mayor de los milagros. It's the greatest of all miracles. Pero no podemos quedarnos. But we can't stay there with that. Porque simplemente con la salvación, estimado, no vamos a poder vencer al diablo. We'll not be able to overcome. Nosotros necesitamos Satan. Poder y gracia. We need power and necesitamos grace. Sabiduría de we Dios. Need wisdom from God. Amén. Y para alcanzar esas cosas, and to reach these things, amén, tenemos que movernos we'll hacia have adelante. To move forward. Si nosotros fuéramos a morir, if we were going to die, en el momento que nos convertimos, in the time we got saved, fuera diferente. It'd be different. Pero tenemos una vida que but we have a life to live on earth. Y hay peligros. And there are dangers. Y hay trampas. There's traps. Y hay tentaciones. There's temptations. Y hay ataques del and diablo. There's attacks from y Satan. Hay desaliento. There's discouragement. Y hay temores. There's fears. Y muchas cosas and many, que el diablo many, many pensar. Other things the devil uses. Y es necesario por eso movernos hacia adelante. That's why we had to go forward. No es suficiente decir yo me entregué a Cristo. It's not enough to say I gave my heart to eso God. Eso es bueno. That's good. Y gracias well, a Dios por ello. Thank God for pero it. No puede quedarse ahí. But we can't stay there. Tiene que moverse hacia adelante. Go forward. Dios tiene algo todavía God mejor. Has something still better. Amén. La segunda lección, the second lesson, es que el deseo de Jacob era llegar a Éfrata. Is was the desire of Jacob was to get to Ephrata. Amén. Y en medio de Betel y de Éfrata, in the middle of the way between Bethel amén, and Ephrata, Raquel dice, ay, Rachel says, ah, me parece que el baby viene. It looks like I'm going to have a baby. Y nos dice la palabra del Señor, and the word of God tells us, que hubo trabajo en su parte. That she travailed with hard labor. Hubo trabajo en su parte. Hard labor. Posiblemente mucho de lo que predicamos hace un tiempo atrás lo olvidamos, así que si tocamos algunas cosas en esta noche no nos va a hacer daño. Many things that we preached in the other message you may have forgotten, so it would make a difference if we repeat. Pero si queremos dar a luz, but if we want to give birth, para la gloria de Dios, to the glory of God, no va a ser fácil. It's not going to be easy. Nos va a costar trabajo. It's going to cost us. No va a ser fácil. Hard labor. No va a ser fácil. Won't be easy. ¿Y quién es Raquel? Who is Rachel? Esta mujer de quien habla las Escrituras. This woman that the Scripture speaks to us about. Nos dice la palabra de Dios que tuvo trabajo en su parto. The word tells us that she labored or she had hard labor. Nos dice la palabra de Dios que tuvo mucho trabajo en su parto. And it says that she travailed long and hard. En el versículo 17 nos habla un poquito más. Verse 17 tells us a little bit deeper. Y esa es la razón por la que sabemos que hubo mucho trabajo. And the reason why we know she had such hard labor hubo was complicaciones this. En su there trabajo. Were complications within él her había tenido un hijo ya. She had already had a child. Había tenido a José. Joseph, remember Joseph? José es un símbolo Joseph de Cristo. Is a symbol of Christ. Amén. José en la Biblia Joseph in the scripture es el carácter bíblico, is el, the biblical el personaje bíblico or the person que más se parece a Cristo. The biblical person that more looks like Christ. Muchas cosas many things en la vida de José. In the life of y Joseph. Y no voy a tomar el mensaje para and eso. We can't take the message pero from es una historia that, bellísima. But it's a beautiful story. Amén. Ella había tenido ya José. She had already given birth to Joseph. Amén. José es un símbolo de Cristo. Joseph a symbol of Christ. Pero ahora viene otro hijo. Now here comes another child. Hermano, lo que queremos decir en esta noche what es we're trying to say tonight que is, no es suficiente
suficiente. It's not enough. Tener a Cristo en nuestro corazón. To have Christ in our heart. Amén. Dios tiene otra cosa todavía para nosotros. God has other things still for us. ¿Y quién es Raquel? Who is Rachel? Aquella Raquel que había tenido pasión por tener hijos. That Rachel that had had that passion and burning desire to have children. Aquella mujer que siendo tan bella le dijo a su esposo, si no me das hijos me muero. That woman that was so beautiful said to her husband, if you don't give me children I'll die. Si usted tiene la Biblia ahí, por favor, vamos a seguir aquí. We will continue here. Vamos a seguir aquí varias verdades bíblicas. And various biblical truths that mientras are que nos vamos acercando al corazón del mensaje. As we go to the core of the message. Amén. En el capítulo 30. In chapter 30. Vamos a familiarizarnos un poquito con Raquel. Let us familiarize ourselves a little bit with Rachel. Amén. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. And verse 1, and when Rachel saw that she bare Jacob no children. Amén. Tuvo envidia de su hermana. She envied her sister. Y decía a Jacob. And said to Jacob. Dame hijos o si no me muero. Or else I die. Estimado, en la vida de nosotros lives, nunca tendremos nada a menos que estemos dispuestos a morir por ello. We'll never have a thing unless we're willing to die for it. Y lo que usted tiene en la vida, and what you have in life, amén, que usted no esté dispuesto a dar su vida por ello, no tiene mucha importancia. If you're not willing to die for it, it's not worth anything. Amén. Ella dijo, dame hijos, she said, give me children or I die. Yo no quiero vivir así estéril. I don't want to live sterile. Yo no quiero vivir sin hijos. I don't want to live with yo quiero children. Tener hijos. I want yo children. Quiero producir. I want to produce. Ese debe ser el sentimiento that de cada hombre y cada the desire of every man and woman of God. Amén. No simplemente, hermano, estamos hablando aquí ahora de hijos. We're not talking now about literal children. Pero de producir para Dios. But to produce de for God. Luz para to Dios. Birth for de God. Producir to el fruto produce de Dios. The fruits of lo God. Que Dios nos ha dado. What God has given que us. Se multiplique en to nosotros. Multiply within us. Y lo podamos dar a luz and para we su can gloria. Give birth to those things. Esta mujer tenía pasión, this hermano. Woman had a passion. Tiene que haber tenido pasión. She had to have had a passion. Cuando ella creía when she believed que era mejor morir. It was better to die. Antes que seguir viviendo esa and forma. To keep living in the way she was living. Algunos de ustedes que están aquí, some of you that are here tonight, que todavía no tienen victoria, that still don't have victories, que están, amén, amén, arriba y abajo, up and down and up and down, hasta el día que ustedes lleguen al momento, until you reach the point of your life, no vale la pena vivir say así. It's not worth living Señor, like this. Señor, amén, dame la victoria Lord, give o me victory or kill me. Tienes que quererlo con tanta pasión. You're going to have to want it with so much passion. Tienes que desearlo con tanta pasión. You're going to desire it with so much passion. Que pienses que es preferible morir antes de vivir sin tenerlo. You think that it's preferable to die until you unless you have it. Cualquiera que sea. No matter what it is. La necesidad. The need might be. Pero ella tenía pasión por tener hijos. She had a passion for having children. Raquel había sido amada como pocas mujeres son amadas. Rachel was loved like very few women in this world have been loved. Yo creo que hay muy pocas mujeres en la vida que fueron amadas como Raquel. I think there are very few women in the world that have ever been loved like Rachel. ¿Quién de ustedes, su esposo, tuvo que trabajar 14 años para tener? How many of you here had to work 14 years to get a wife? ¿Quién de ustedes ha tenido que esperar, hermana? ¿Cuántos de ustedes han tenido un marido que tuvo que trabajar 14 años primero? How many of you sisters that got a husband that had to work 14 years for you? Jacob había trabajado 14 años. Jacob worked 14 years. Hermano, el amor de este hombre por the esta mujer. The love for this woman that this man had. Amén. Es difícil de explicar. It's hard to explain. Yo puedo hacer cuentos, historias. I can tell you all kinds of pero stories. Pero déjeme things, decirle. But let me tell you something. De todos los libros que yo he leído. Of all the books I've read. Y de todos los periódicos y de todos los reportes que yo jamás he oído. That I have ever seen. Yo nunca he oído. I've never heard que haya trabajado 14 años. To work 14 years por una mujer. For a woman. Esto es un caso único. This is a unique case. Y si hay alguien, and if there is someone, escuche bien, listen porque vamos to a tocar tuercas en esta noche. Because amen. We're going to screw some things down. Si here. Hay alguien if there is que someone debía sentirse satisfecha, they should feel satisfied. Era Raquel. Should have been Rachel. En cualquier momento de dificultad, todo lo que tenía que decir, pero qué esposo yo tengo. In any time of difficulty, she could have said, "Man, what a husband I got." Trabajaba por mí por 14 años. He worked 14 years for me. Pero llega el momento, hermano. But the moment comes. Que por muy bueno que sea su marido. No matter how good her husband is. Y no importa cuán buena sea tu esposa. No matter how good his wife was. Hay solamente uno que satisface. There's only one that satisfies. Él podía haber dicho con este hombre. En la forma que él me ama a mí. She could have said, in this man, the way that he loves amen. Me, me es suficiente, sí. It's enough for life. Amen. Pero ella quería tener hijos, but hermano. She wanted children. Amen. Había sido amada como pocas mujeres she fueron amadas. She had been loved more amen. Than any y, woman. Y cuando Labán, su padre,
And when Laban, her father, amen, utilizó las trampas que utilizó para engañar a Jacob, used the traps to deceive Jacob as he did. Nos dice la palabra de Dios. The word of God tells us que Jacob dijo, estos 14 años se me han ido así. That these 14 years have passed like a blink of an eye. Dice, han sido así. They just passed swiftly me for him. Una cosa tan like something so quick. 14 años. 14 years. Hermano, cuando pasaron, amén, 7-8 años. When 7-8 years went by. Amen. Y le decían, Jacob, ¿cuánto te falta? Jacob, how many more years you got? Decía, no importa. They're making a difference. Amén. Muy pronto, Raquel será mía. Rachel will soon be mine. Aunque ya se había casado con ella. Pero en sí no era de él todavía. Hasta que él terminara el contrato de los 14 años. Fulfilled the contract of 14 years. Amén. Raquel. Rachel. Una mujer bella, a beautiful hermosa. Woman. Lovely woman. Quien tenía una hermana que se llamaba Lea. Who had a sister called Leah. Lea, la fea. Leah, the ugly one. Lea la fea. Leah, the ugly one. Dios me enseñó algunas lecciones aquí. God shows me some lessons here. Porque todas estas piezas las vamos a poner juntos. Because all these pieces fall together. Todas estas piezas van a venir como un rompecabezas. All these will come like a little puzzle and fit together. Amén. Raquel tenía una hermana Rachel que se llamaba Lea. Rachel had a sister called Leah. Y nos dice la palabra de Dios. And the word of God tells us. En el capítulo 29. In 29, chapter 17, 17. Cuando Jacob llegó a la casa. Jacob reached his home. Cuando Jacob llegó a la casa de sus primas. When he reached the house of Laban. Of his cousins. Of his cousins. Ajá. Cuando llegó a la casa. When he reached the house. Se encontró con dos mujeres. Two women. Él se enamoró de Raquel. And he fell in love with Rachel. Yo creo que no era difícil enamorarse de Raquel. Era una mujer bella. Era hermosa. It wasn't hard to fall in love with Rachel. She amén. Was beautiful and well favored. Pero Lea la fea. But Leah was. Pero Lea la fea. She's ugly. Oh. Dice, ¿qué pasaba con Lea, pastor? What happened to Leah? Bueno, vamos a leer aquí una de las cosas que le pasaba a Lea. One of the things that happened to her. Y los ojos de Lea eran delicados. And Leah was tender-eyed. Y todos estos años, cada vez que yo leí ese versículo, yo pensaba read, que significaba que sus ojos por lo menos eran bonitos. That her eyes at least were pretty. A mí no había nada bonito There's acerca de ella. Pretty about her. Amén, ni el pelo. Her hair. Amén, ni su forma. Nor her figure. Amén, ni se reía tampoco Nor muy bonito. Nor did she smile pretty. Pero dijo, bueno, por lo menos But at least tiene, she ojos, eyes. Tiene ojitos. Eyes. Amén, que son delicados. They were attractive, delicate, tender looking. Hasta que viendo aquí. Until studying here. Y estudiando aquí. Studying here. Lo que significa esa palabra es. What tender-eyed means. Que Lea tenía ojos Lea, débiles. She had weak eyes. No delicados porque fueran bonitos. Not delicate because Pero they were pretty to look upon. Sus ojos eran débiles. But her eyes were weak. Y buscando esa palabra. And looking for that word weak. Hermano, es más como una mujer bizca. She was more like she was cross-eyed. La pobre Lea. Poor Leah. No en balde. No en balde, hermano. Amén. Not el, in vain. El padre se la empujó. That her father pushed her off. Jacob dijo, esta bizca tenemos Jacob, que salir. Jacob, this cross-eyed one we got to get rid of. Amén. Y él sabía que ningún hombre se iba a casar con Lea. And he knew nobody was going to marry Amén. Leah. Él sabía que ningún hombre iba a venir a buscar a Lea, hermano. He knew that no man was coming for Leah. Y él dijo, la única forma de salir esta muchacha es casándola por un engaño. The only way I can get rid of Leah is to Amén. Marry through deceit. Es engañando a alguien. And that's deceiving somebody. Amén. Y quién mejor And who better que este hombre que está en su casa. This man that is here in my house. Que quiere casarse con Raquel. Wants to marry to Rachel. Pero que de acuerdo a la tradición. According to tradition. Siempre la mayor se casa primero. The older one always married first. Y él dijo, esta es la bendición de Dios. The blessing of God for Así me. Salgo de la bizca that rápido. That way I get rid of the cross-eyed Amén. One fast. La pobre Lea. Poor Leah. Lea usada como un negocio. Leah was used as a business object. A pawn in the business. ¿Cuántas mujeres en el mundo han sido usadas, hermano? How many women have been pawns como Lea. In business like Leah? Han sido usadas. They've been used. Usadas por hombres. Used by men. Usadas aún por los padres. Used by their own parents. Utilizada para beneficio de otros. Used for the benefit of other people. Muchas mujeres están así en el mundo hoy. Many women are like this in Amén. The world today. Golpeadas, hermano. Beaten y heridas by the world, y dañadas.
Y no solamente en el caso de Lea, not only in the case of Leah, pero en el caso de hombres también, but also of men. Amén. Muchos de los que estamos aquí, many of us that are here, si estuvimos en el pecado, if we were in sin today, el diablo nos usó, el diablo abusó de nosotros. Amén. Y el diablo nos trató mal. And the devil treated us wrongly. La pobre Lea. And poor Leah. Amén. Dada como engaño. Given in a deceitful manner. Que cuando entró en el cuarto de su marido esa noche, she went into the room of her husband that night, sabía, hermano, que todo aquello era un engaño. She knew that everything was deceitful. Sabía que su protección era simplemente la oscuridad. She knew that her only protection was darkness. Amén. Sabía que la única protección es que posiblemente Jacob estaba medio borracho. She knew her only protection was darkness and that Jacob was drunk. Amén. No mire con esos ojos así. But looking at me like es that. Imposible que un hombre no conozca con quien se acuesta, hermano, y llegue por la mañana y diga, ay, pero tú no eres Raquel. It's impossible. ¿Ya te ha pasado algo? It's impossible for a man to lay down at night with a woman and not know who she is unless something's wrong with it. Amen. Was either drunk or something's Amen. Wrong with it. Es posible que un hombre se acuesta con una mujer y no sepa con quién se acostó. It's impossible for a man to lay down in bed to not know who he's with. Sí, pero tú no eres Raquel. Hey, you're not Rachel. Amen. Pero ¿dónde tú has estado todo? Where you been all night? Amen. Con esos ojos así. Looking at me like that. Yo predicar la verdad en esta noche. I'm going to preach you the truth tonight. Yo predicarle a ver cómo hiere el diablo y cómo hiere how the devil pecado. Hurts, how sin hurts. Pero cuán glorioso Salvador tenemos. How glorious the Savior is. El Dios que sana. The God that heals all the wounds. El Dios que venda las heridas. El Dios que salva y limpia y restaura y libera. Lord, and liberates. Lea la fea. Leah, the ugly one. Usada como negocio. Used as a business pawn. Amén. Hay una palabra. Amén, que no se usa mucho en español, pues es la palabra chulo. There's a word that's not used much in Spanish, and the word is pimp. Pimp. A pimp. Que son estos hombres que utilizan a las mujeres. Men that use women. Amén. For business ends. Y hermano, eso fue lo que el padre hizo con la hija. That's what the father was to Leah. Simplemente la vendió. He simply sold her. He was her pimp. No es otra cosa. Nothing else more. Usted lo puede disfrazar, lo puede pintar con otro color, pero eso fue lo que pasó. But that's what happened. Amén. ¿Cómo debe sentirse Lea? How did Leah feel? Con un padre que se siente avergonzado de ella. A father ashamed of her. Y con un esposo que ni la conoce ni la respeta. Did know her nor respect her. Quiero que entiendan a Lea en esta noche. Want you to understand Leah tonight. Quiero que la entiendan un poquito. Want you to understand her a little bit. Porque eso está en la Biblia. Because it's in the Bible. Para enseñarnos a nosotros. To teach us. Que hay un Salvador. There is a Savior. Que todavía se fije en las Leas de la vida. That still looks upon the Leas of life. Porque no todo el mundo en esta vida es bonito, hermano. Because not everybody in life is beautiful. No todos hemos sido bonitos. Not all of us have been más, pretty. Todos hemos sido bastante feos. All of us have been pretty ugly. Hemos sido viscos. We have been cross-eyed. Hemos sido malos. We hemos have been evil. Usados. We have been abused. No hemos servido para we nada. Been worth a thing. En muchos casos hasta la familia. And even in many cases the family have turned the back on us. Son pocas las familias que han escapado del abuso familiar. There are few family members that have escaped family abuse. El abuso de padres para con hijos. Parents abusing the children. Y el abuso de hijos para con los padres. Abusing the parents. Amén. Los asilos aquí están llenos de ancianos que nunca son visitados por nadie. The asylums are the homes are full of old people that are never visited by their children. Lea. Con un padre que se avergüenza. A father that was ashamed. Un padre que la usa. A father that uses her. Amén. Y después se casa con un hombre and que no la respeta. A man that doesn't respect que ella sabe no lo ama. She knows he doesn't love me. Que la razón por la que está con él es porque cayó en una trampa. And the reason why he is with her is because si alguien debiera pensar en el suicidio es Lea. If somebody should think about suicide, it was Lea. Amén. Si alguien debe pensar, hermano, en buscar droga, debe ser ella. If it was somebody that was looking for drugs, amén, porque esta mujer no tiene mucho futuro. Because she doesn't have much of a future for herself. No tiene futuro con su papá. She has no future with her father. Por fin se da cuenta de quién es su padre. At long last she realizes se da cuenta. Was, que su padre en sí no la ama. Her father didn't really love her. Amen. Child. Por fin sale el color a la superficie. Yeah, his color comes to the surface. Y él dice, ¿quién es este hombre? And he says, who's this man? Que me vende. That sells me.
Porque yo creo, hermano, que si ella hubiera tenido un poquito de respeto propio, ella se hubiera negado a participar en ese engaño. Because I think that she had a little bit of self-respect, she amén. Would have, ustedes, hermano, have said, I will not participate in this deceit. Amén. ¿Se casarían ustedes con un hombre que no la ama usted, que no la respeta? Would you, sister, marry a man that doesn't papá, love you or respect you because your father wanted you to marry him? Si usted lo hace, no se respeta usted mismo. You don't have no self-respect. Vamos a ver. Vamos Let's a ver. Look at it now. Así que ella es prácticamente empujada en esta condición. So she is practically pushed into this condition. Y dice, tienes que casarte con este hombre. You've got to marry this man. Amén, porque para ser sincero contigo, si no te casas con you, él, nadie se va a casar contigo. Nobody's going to marry you. Está diciendo, tengo que salir de ti. In other words, I got to get rid of you. ¿Cómo una mujer se siente? How does a woman feel that way? Amén. ¿Cómo se siente usted en el trabajo? How do you feel on your job? Cuando un día la dice, when somebody comes mira, to te vamos a botar del trabajo. We're going to get rid of you now. Porque no te necesitamos más. Because we don't need you no more. No te queremos aquí más, vaya. We don't want you here no more. In other words, go. No es porque no podemos pagarte. It's not because we can't pay you. Amén. Es porque simplemente no te queremos más aquí. It's just, we just don't want you here anymore. Esas cosas hieren. Those things hurt. Amén. Esa es Lea. That's Leah. Lea, en cierta forma, manifiesta una parte de lo que todos hemos sido en la vida. Leah makes manifest here what all of us have been in Amén. Life to a certain degree. Pero, but, aún las Leas, even the Leahs of life, Dios tiene algo bueno que darle. God has something good to give them. Y mientras que Raquel, and why Rachel, ¿recuerdas de Raquel? You remember Rachel now? La hermosa, the beautiful, well-favored el cabello tan lindo, beautiful hair, el de aquellos ojos tan preciosos, beautiful eyes, el de aquella piel que parecía skin, satín, they look like satin, el pétalo de una rosa, rose petal skin. Donde quiera que pasaba Raquel, wherever Rachel went, amén. Hermano, los hombres miraban. Men would turn and look. El primero que amén hizo eso fue Jacob. And the first one that did that was Jacob. Amén. Raquel la bella, Rachel, la the beautiful one. Pero en medio de todo esto, but in the middle of all this, ocurre algo. Something happens. Lea comienza a dar hijos. Leah begins to give birth to children. Y Raquel no. And Rachel does not. Dice la Biblia que Dios abrió la matriz de the Lea. Bible says that he opened the womb of Leah. Porque hermano, Dios tiene misericordia. Because God had mercy on Leah. De aquellos que han sido golpeados. And those that have been beaten. Y de aquellos que han sido heridos. Those that have been hurt. De aquellos que nadie ama. Those that nobody loves. De aquellos que todos rechazan. Those that everybody rejects. De aquellos que dicen que ese no sirve. The ones that Dios dice, so good. Déjame, ayúdame. Let me have. Amén, ayúdame, amén. Desde el punto de vista. In other words, Dios dice, déjame. God says, let me hacer algo por do ti. Something for porque you. Yo sí lo puedo hacer. I can help you, Leah. Pastor, ¿dónde está eso? Pastor, where's it at? Versículo 31. Verse 31. Which chapter? Chapter. Amén. Capítulo 29. 29, 31. Gloria a Dios. Dios tiene misericordia. God has mercy. Dios, hermano, tiene misericordia. And God has mercy. De aquellos que son golpeados, de aquellos que son abusados, de aquellos que el mundo abusa, de aquellos que son perseguidos, de aquellos que han sido dañados en el mundo. Dios tiene misericordia. God has mercy on them. Dios todavía dice, God es el protector de las viudas y los huérfanos. He is the protector of the orphans and of the widows. Y los que sufren. And those that suffer. Y dice el versículo 31, verse 31 tells us, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Was hated. Bueno, ¿y quién odia a Lea? Who hates Leah? Amén, su padre, su esposo, tampoco la husband. Ama. Amén, como debe amarla. They don't love her like they should. Amén, su hermana también. Her sister hated her. Pero gloria a Dios. But praise God. Gloria sea a Dios. Loving God. Y le dio hijos. And he opened her womb. Dios abrió su matriz. He opened her gloria womb. A Dios. ¿Sabe lo que enseña eso ahí, hermano? You know what this teaches us? Que no importa cuál sea la condición suya. No matter what your condition might be. Si usted pone su confianza en Dios. If you put your trust in God. Dios le puede dar a usted lo que Dios no le da a otro. God will give you what he does not give to other people. ¿Para qué razón? Why?
Para que se pruebe lo que dice la Biblia. So that you can prove what the que word no of God es con espada, it's not with sword, con ejército, not with armies, ni es con belleza, not with beauty, ni es con ojos de este color, ni es con color de este color, ni es con título, ni es con quien es apellido, que no es por eso, sino es que por el Espíritu de Dios. But through the Spirit of God. Que no es con espada. It's not with sword. Amén. No es con espada ni con ejército, no, pero es con el Espíritu de Dios. But it was the Holy Spirit. A los más afectados, Dios le da siempre algo. Most affected ones, God always gives Gloria them something. Dios. Ni aun en la noche Jacob se da cuenta de quién era Lea. Even at night, Jacob didn't know who Leah no, was. No, even that night, Jacob realized who Leah was. Y estimado, si hay algo que puede herir y destruir el respeto hacia la propia persona de una mujer. If there's something that would destroy the respect of a woman. Si alguien pisó, amén. Someone stomped all cualquier over vestigio, her. Cualquier vestigio. Any robe of self-respect she de might valor have personal or personal que esta mujer sintió. Porque ella pensó, bueno. Well, she thought maybe. A lo mejor esta noche él cambia. Maybe tonight he'll change his mind. Oigan, esta noche quiero que tenemos que hablar franco esta noche. We're going to speak frankly tonight. Amen. So listen to me closely. A lo mejor si yo lo acaricio, maybe if I caress him, y yo me le doy totalmente, and I totally surrender to him, él cambia su opinión. He'll change his opinion. Pero hermano, pasó la noche y él but ni se dio cuenta by, que he didn't even realize who she was. Si eso no destruye, if that didn't destroy a person, amen. Estimado, la estima personal de una personal mujer, personal esteem of the woman, nada puede destruir. Nothing will destroy her. Is that? Amen. Muchos dicen, pastor, yo he pasado por la vida así. Many say, well, pastor, I've gone through life like that. Nadie se ha dado cuenta del valor que yo tengo. Nobody realizes the value of what I have. Lo importante es que Dios sabe. The important thing is God knows. Y que Dios no solamente lo sabe, pero Dios. God only knows it, but eventualmente also God tiene su mano. Will eventually stick his hand in it. Amén. Esa noche pasa. That night goes by. ¿Cómo puede ser ella consolada, hermano, si su esposo no sabe de quién es? How can she be consoled when her own husband doesn't know who she is? ¿Cómo en esa noche? How in that night? Ella puede sentirse consolada. She can feel consolation. Amén. ¿Cómo puede ella sentirse consolada ahora en adelante por este hombre que no sabe ni quién es ella? Later on, knowing who she doesn't even know who she is. Estimado, hay maridos que se han casado con mujeres que no saben apreciarlas. There are men that have married women that don't know how Amén. To appreciate them. Raquel es como una flor. Rachel is like a flower. Es como la flor que controla el jardín. A flower that controls the garden. Es como el satín. Es como like el encaje. Satin, like lace. Amén. El pobre Jacob estaba como en trance. Jacob was like in a trance with her. Amén. Hypnotized hermano with her. Raquel iba y él iba atrás como un bobito. And then Rachel went by así. And he was like an idiot following her around. Vivía en otro mundo. He lived in another world. Amén. Trabajando y sudando, working hermano. Working and sweating. Working Amén. And sweating. Con problemas en la espalda. Pero los problemas de la espalda, hermano, para él no eran nada. He had back problems, but his back problem wasn't too bad. Amén. Estimado hermano, este hombre trabajó, this sudó. Amén. Pero solamente oler un poquito el perfume de but Raquel. Just smell era Rachel como vitamina. By, was like a vitamin. Era como vitamina B12. Like a vitamin. Amén. B12. Sí, señor. Jacob estaba como en trance. Jacob was hypnotized with her. La belleza de aquella her mujer. Beauty. Oh, hermano, escuche bien. Now listen to me now. Cada noche que se acostaba, every night that he went to allí bed, estaba Raquel dando su cepillo there en el was pelo. Rachel combing her hair. Amén. Y el olor del perfume de Raquel llenaba la tienda. Fill the tent. Y se pasó la imaginación suya se le va a quemar la cabeza. After no, debe your imagination is going to burn up your brain. Lo que pasa es que usted lee la Biblia demasiado rápido. Usted no lee, no you mete la nariz en la palabra. You read the Bible too fast. You don't stick your nose in the word. Amén. Tiene que meditar en la palabra you de Dios. You have to meditate on the word. Ahí hay verdades. Son there hombres de carne y hueso. They were men. Realidades ocurrieron. Flesh. Realities that Amén. Esta gente no vivían con una rueda, amén, refulgente arriba de las cabezas de ellos. They didn't live with a halo on their head. Amén. Esta gente eran de carne y hueso. They were of las flesh mismas situaciones que le pasa a todo hombre y mujer. Same situations that go through every men and women. Amén. Y me parece ver allí, and hermano, amén, imagine, a Jacob, Jacob recostado en su almohada. Laying back on his amén, pillow. Mirando a Raquel. Watching Rachel. Mientras que ella peinaba as su cabello. Brushed her hair. Oh, aquel cabello que lo tenía medio loco, hermano. Hat was driving amén. Wild. Aquella ropa que ella se ponía. Those íntima. Clothes she put on. Amén. Qué cosa tan bella. Her night clothes, how beautiful. Y Raquel decía, ¿verdad and que Rachel yo soy hermosa? Said, well, I'm really pretty. ¿Verdad que yo soy? Really, I am beautiful. Amén. Y Raquel, Jacob le decía. And Jacob said, esposa mía. My wife. Cuán linda tú eres. How beautiful thou art. Y ella decía. And she said, yo lo sé. I know I am.
Dime algo nuevo. Tell me something new. Dime algo que yo no he oído otra vez. Something I haven't heard before. Desde que yo soy niña me lo están diciendo. Since I'm a child, they've been telling me the Papá same thing. Papá me ha dicho toda la vida. Daddy told me all my life. Papá me ha criado diciéndome lo linda que yo soy. Daddy raised me, telling me how beautiful I was. Yo era la más linda en el kindergarten. I was the prettiest. Yo fuera más linda en el primer grado. I was the prettiest. Más linda en el segundo grado. The prettiest in first grade. Más linda para ser high school. Ahora high school and I was the beauty queen. Amén. Soy la más bella de todas. I'm the prettiest. Qué preciosa yo soy. How beautiful I am. Pero en la vida de Raquel había un pero. But in the life of Rachel there was a but. Eso es para enseñarle, hermano. That is to show you que usted puede tenerlo todo. That you can have it all. Y tener un pero en la vida have suya. A but in your life. Es más, le voy a decir algo esta noche. Let me tell you something tonight, what's guste o no le guste. Like it or not. Todos tenemos peros we en nuestra vida. We all have buts in our lives. No tenemos peros. We all have buts in our lives. Oh, yeah. Usted lo puede ocultar, pero you tiene. Can't, you can hide it, but you got them. Sí, lo tiene. Sí, señor. Tenía un pero. She had a butt. Cada vez que ella se veía frente al espejo. Every time she looked in the mirror. Ella decía, yo no quisiera ser tan linda. I wish I wasn't so pretty. No quisiera tener esta cinturita que yo tengo. I wish I didn't have this tiny waist I got. Quisiera tener. I'd like to have. Amén. Un vientre grande. A big belly. Amén. Estas canillas que yo tengo, estos preciosos. These beautiful ankles I got here. Estos tobillos tan lindos. All these beautiful toes I got. Amén. No ankles. Ankles. Estos tobillos que yo tengo tan lindos. These ankles I got so pretty. Tan apreciados por mi esposo. So appreciated by a husband. Amén. Los quisiera tener las piernas gordas. I wish I had fat legs. Como señal de que estoy en parto. As a sign of swelling that I am with child. Ella hubiera dado cualquier cosa de cambiar su belleza. Anything to change her beauty. Por tener un hijo. To have a child. ¿Me estás siguiendo esta noche? You follow me tonight? Todo lo que tenemos en la vida. Everything we have in life. Nuestras ambiciones, nuestros deseos. Our ambitions, our desires. Es nada. It's nothing. Si no podemos producir algo para la gloria de Dios. If we cannot produce something for God's glory. Todo es arena. It's all sand. Todos sus sueños, todas all sus your dreams, all your desires. Todo eso es basura. All it's garbage. Si eso no es para la gloria if that is de not Dios. For the glory of God. Gloria a Dios. Sígueme esta noche, hermano. Follow me tonight closely. Amén. Raquel tenía celo de Lea. Rachel was jealous of her sister Leah. Amen. La hermosa tiene celo de la visca. The beautiful one is jealous of the cross-eyed one. Amen. Lo leímos en la Biblia. We tenía celos, tenía envidia de ella. She hated her. She was jealous of her. Porque Leah estaba levantando una generación para Jacob. Because Leah was raising up a generation for Jacob. Amen. Y ella no podía hacerlo. And she couldn't do that for Jacob. Y mamá, cada vez que ella veía la visca. And every time she saw the cross-eyed. Cada vez que ella veía la fea. Every time she saw the ugly one. Ella decía en su corazón. She said in her heart. Bienaventurada eres. Blessed thou art. No sabes, amén, lo bendecida que you don't eres. Know how blessed you are. Y hermano, sí, así nos pasa a nosotros. And that's what happens to el us. El mundo cree que nosotros somos, amén, lo peor the que hay. The world thinks that we're the worst thing ever. Pero estamos produciendo algo que el mundo no puede producir. Something that the world cannot produce. Quizás Lea entendió, hermano, que la hermosura. Leah may have understood that beauty. Que esposo. Husband, esposo. Husband. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Que todo es vanidad. Was all vanity. Quizás Lea aprendió esa lección. Maybe Leah learned that lesson. Quizás Lea aprendió, es verdad que soy fea. Maybe Leah understood that she was ugly. Amén, es verdad que soy fea. Yeah, I'm ugly. Hermano, no hay como admitir lo que somos. There is nothing like admitting what we Amén. Are. Amén. Es verdad que soy fea. I'm ugly. Amén. Y es verdad que mis ojos, amén. Parece que estoy hablando con alguien y mi ojo está para allá. I know that my eyes look like I'm focusing here. Amén. Pero gloria a Dios. But praise God. Estoy haciendo lo que otros más bellos que yo no pueden hacer. Doing what those that are more beautiful than I cannot do. Es verdad
que no tengo esto? Sure, I don't have this. ¿Es verdad que no tengo esto? I don't have the other. ¿Es verdad que no tengo mucha educación? I don't have much education. ¿Es verdad que no puedo pronunciar muy bien las palabras? I can't pronounce the words. ¿Es verdad que no tengo esta otra cosa? I'm sure I don't have the other. ¿Es verdad que no tengo recursos? And I don't have resources. No tengo dinero en el banco. I don't have money in the bank. ¿Es verdad todo eso? Pero gloria, yo tengo a Jesucristo. But praise God, I have Jesus Christ. Oh, tengo a Dios. I have God. Tengo lo que gente más bella que yo no tienen. People that are more beautiful than I don't have. Tengo lo que otros que tienen tanto dinero no tienen. I have what others that have more money than porque I don't paz. Have. I have peace. Tengo gozo. I have joy. Tengo felicidad. I have happiness. Tengo un limpio corazón. I have a clean gloria, heart. Oh Dios. Oh God. Oh Señor, adviértenos. Oh Lord, warn us. Amén. Que todo es vanidad. That all is vanity. Oh Señor, háblanos. Lord, speak to us. Amén. Oh Señor, repréndenos. Lord, rebuke us. Y haznos ver. And make us see. Que todo en la vida. That all in sin life. Cristo. Without Christ. Es vanidad. Is vanity. Amén. Que ser popular es vanidad. To be popular is vain. Amén. Que creernos que sabemos más que alguien. To believe we know something more than others. Amén. Is vanity. Que tener cosas es vanidad. To have things is vanity. Y apreciamos lo que tenemos. And we appreciate what we got. Amén. Pero no podemos poner nuestro corazón en eso. But we cannot put our heart in these things. Amén. Porque Raquel no era feliz. Rachel was not happy. Hermano, amén. Si alguien debía ser feliz era Raquel. If somebody should have been happy, it should have been Rachel. ¿Qué mujer puede decir mi esposo trabajó 14 años por mí? What woman can say amén. My husband worked 14 years for me? ¿Qué mujer puede decir mi papá me aguantó 14 años porque sabía de que yo era la más bella de todas? What woman can say? Amen. My father held on to me because he knew I was most beautiful. Y Raquel nos repite la historia de la vida. And Rachel repeats the history of life. Amen. Alegre frente. In front of others, smiling in front of others, y llorando detrás de las cortinas and de crying behind the bedroom walls, haciéndole creer a otros, making others believe cuánto gozo hay how en joy there cuánta is alegría in me, hay how much happiness there cuando is in todo me, es una historia. When all is just a story, todo es una historia. All is just a little tale. Amen. Bueno, gloria a Dios. Well, praise God. Pero gloria al Señor. But praise God. De su petición sale el reconocimiento de que ella necesitaba. Her request made her repeat. Amen. The fact that she recognized her need opened up the way. The Bible, I'm sorry. La Biblia dice aquí. The Bible says here. En el capítulo 30, versículo 1. Chapter 30, verse 1. Ella le dice, dame hijos. She says, give me sons. Dame hijos. Give me sons. O me muero. Or I die. No me es suficiente ser bonita. It's not enough being pretty. No me es suficiente tener educación. It's not enough having education. No me es suficiente el carro que it's tengo. It's not enough negocio the car que tengo, I got, the business tengo, I got, the money that I got. Amén. No me es suficiente. Not no me this suficiente. Is enough. No me hacen feliz. It doesn't make me happy. Dame hijos o me muero. Give me children or I die. Y hay una lección ahí. And there's a lesson here. Dame. Give me. Amén. Dámelo tú, Dios. Give me, Lord. Amén. Si no es de ti, no lo if quiero. If it's not from amen. You, Lord, I don't want it. Yo no quiero escoger. I don't want to choose escoge it. Tú por you mí. Choose it for me. Yes, amen.
Dámelo tú, Señor. Give me, Lord, give me. ¿Cuánto lo deseas tú, hermano? How much do you desire? ¿Cuánto lo deseas tú, hermano? How much do you desire, brother? Queremos bendiciones sin pagar el precio. Without pay, bendiciones without fáciles. The price. Blessings are easy. Pequeñitos viajes al altar. Amén. Little altar trips. Amén. Oraciones de 5 minutos. 5-minute prayers. Señor, dámelo. Lord, give Señor, me. Dámelo. Lord, give Amén. Me. Pero no estamos ni aún dispuestos a ayunar por ello. But we're not even Amén. Willing to fast no estamos dispuestos for it. A clamar a Dios. We're not even si willing hora, to call out an hour, two hours for it. Sin rendición a Dios, sin disciplina. Without surrendering to God, without discipline. Amén. Sin restituir las without cosas que hemos hecho. Restoring si lo que the things Amén. That we have taken, we have stolen. Amén. Señor, dame. Lord, give me. Dame algo significativo. Give me something that is significant. Estoy cansado, decía ella, de estar sin hijos. I'm tired of being without children. Estoy cansado de ser solamente un objeto de belleza. I'm tired of just being an object of beauty. Hermano, los santos de Dios no somos objetos de belleza. The saints of God are not objects of beauty. Porque no somos adornos en la iglesia. We're not adornments in the church of God. Amén. Hay cosas que Dios nunca nos dará. There are things that God will never give us. Victorias que nunca Victories tendremos. We'll never be able to obtain. Profundidades Depths que nunca we'll never reach. A menos que estemos dispuestos a morir. Unless we're willing to die. Usted puede estar aquí 15 años, 20 15 años. 15 years, 20 years. A menos que usted esté dispuesto a morir. Unless you're willing to die. Hay cosas que nunca tendrá de Dios. That you'll never have from God. A menos que esté dispuesto a morir. Unless you're willing to die. Amén. Y puede pasar toda la vida aquí. You go your whole life sitting here. Amén. Y sin duda, amén, sin doubt, duda, si se mantiene sin pecar, if you maintain yourself without sin, va al cielo. You go to heaven. Pero ese no es el tema mío. But esta that's noche. Not my thing tonight. El tema mío es my que que Dios quiere darte ahora. God wants to give you now. Que nunca la vas a tener. You'll never have. Vas a morir sin tener. You'll die without having them. Porque no has querido morir. Because you didn't want to die. Porque no has querido humillar. You didn't want to humble yourself. Muchas veces, many times, Dios usa Leas, God uses Leas, para que sientas deseo de tenerlo. So you have a desire to have. Amén. Y muchas veces Dios utiliza, por eso que yo aliento tanto a los hermanos. That's why I encourage the saints hermanos, so much. Lea cosas que le edifiquen. Read things that edify you. Lea para que se entere cómo otros hermanos han vivido. Read so that you can find out how other saints have lived. Amén. No viva en un círculo vicioso. Don't live in a vicious circle. Lea, read. Vea cómo cristianos han vivido, lo que han pasado. How Christians have lived. Cómo llegaron a donde llegaron. How they have reached the place they have reached. Lo que sufrieron. How they suffered what they suffered. Lo que how they went through what they went through. ¿Para qué, pastor? Why, pastor? Para que creas. So you can believe it in a creator in you. Y tener lo que ellos you want to have what they have had. Y alcanzado lo que ellos and reach what they have reached. Porque si no, usted se va a medir por usted mismo. Because if not, you'll just have it for your own self. Y ahí viene el que se para dentro del espejo y diga, oye, qué espiritual yo soy, yo lo and tengo todo. The one that Amén. In the yo soy lo más grande que hay. I am so spiritual. I'm pero the greatest thing that exists. Comienza a leer. Begin to read. Y vas a leer testimonios. And you're going to find testimonies. Que te van a hacer sentir hormiguita. They're going to make you feel like an ant. Amén. Y él usa Leas. He uses Leas. Y usará a otros que no tienen lo que tú tienes. And he'll use others that don't have what you have. Amén. ¿Y cómo es posible? And how is this possible? Que fulano que no ha ido casi a la escuela tenga. That hasn't even hardly gone to Amén. School yo has. Estudié, yo I studied, forzado, y yo no lo tengo. Effort, and y I don't have it. Lo tiene. And why does so-and-so have it? ¿Y cómo es posible? Yo and how is este it possible? I came to this country 20, años. 20 years ago. Amén. Y otro llegó hace solamente unos meses y ya and, tiene. And some came on a few months ago and they already have. Y Dios utiliza a otros. And God uses others. Bueno, gloria a Dios. Well, praise God. ¿Cómo fulano siendo tan feo se pudo how casar? How so and so, so ugly could get married. No es con ejército ni con fuerza. It's not with armies, might or swords. Amén. Llega un momento en la vida, hermano. The moment comes in life. Donde como Raquel. Like Rachel. Nosotros aprendemos. We learn. Que siendo simpático. That being. Being funny and being cool. It doesn't make a difference how you say it. Siendo todo esto. Being all of this. No vamos a tener la ayuda que nosotros necesitamos. We're not going to have the help that we need. Amén. Por esa razón que todo lo que el mundo utiliza. But that's the reason why all Amén. The things ustedes the world uses, aquí, you young people that are here, you young ones, no lo van a conseguir you'll not obtain things con pestañas falsas, with false eyelashes, con
con con uñas falsas, false fingernails, amén, con peluca, with y wigs, con pinturas, with y con prendas, y con jewelry, y con aquello, y con lo otro, no other, lo van a conseguir. You're not gonna get it. Bueno, gloria a Dios. Ustedes hermanos, you brothers, amén, sudando y buscando, sweating, amén, lo que voy a hacer, for, amén, cómo voy a conseguir, amén, voy a hacer esto. No lo vas a conseguir you're así. Not gonna get it that way. Lo vas a conseguir en sus rodillas. You're gonna get it on Señor, your knees. Dame Lord, tú. Give it to me. You give it to me, Lord. Dámelo tú, Señor. Lord, you give it dámelo to me. Tú, Señor. Lord, you give it no to es me. Con ropa en estilo. It's not with style. Amén, la nueva ropa en estilo no lo va a hacer. Your stylish clothes won't do it. Gloria a Dios. Con un mejor shampoo no lo vamos a conseguir. A better shampoo won't give it to us. Con una mejor pasta dental no lo vamos a conseguir. A better toothpaste won't do it. Lo vamos a conseguir si Dios we're no lo da. If God gives it to us. Y nos humillamos delante de Él. And we decimos, him. Señor, dame Lord, tú. Give it to me. Así es como Dios lo da. That's the way God gives it to us. Porque vuelvo a repetirlo. And I repeat again. No es con espada ni con ejército. It is not with sword with sino mind, es con el Espíritu but de Dios. But it is with the Holy Spirit. ¿Me están siguiendo esta noche, hermano? Are you following me tonight? Amén. Finalmente un día Raquel se dio cuenta. One day Rachel finally realized it. Amén. Y Dios oyó a Raquel. And God heard Rachel. Porque no solamente Dios oye a los feos, Dios oye también a los bonitos. God also not only hears the ugly, but he hears the porque pretty. Porque esto es para todos. Because it's for everybody. Bueno, gloria a Dios, pastor. Predica así, hermano. Preacher, predica así, pastor. Esto es para nosotros los feos. Amén. Predica para nosotros los feos. No, no, esto es para todos. No, it's for everybody. Amen. Hay personas que tienen prejuicios en sus corazones. There are people that have prejudice in their hearts. Amén. ¿Prejuicios con quién? ¿Contra quién? ¿Prejuicios contra los ricos? Against the rich. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? How do you know, pastor? Cuando comenzamos a predicar, hermano, Dios ama a los pobres, amén. We began to preach, y los pobres, Dios los desampara. Y Dios, amén, bendice a los pobres. Gloria a Dios. Praise God. Amén. Pero cambiamos el tema. Señor, Dios bendice a los ricos. The Lord bless the rich. Y eso se calla la boca. Everybody shuts the hay más prejuicio. There's more prejudice than we realize. No me miren con esa cara. Estoy predicando la verdad esta noche. I'm preaching the truth tonight. Amén. Esto es para todos. It's for everybody. Para feos y para bellos. And for pretty. Para pobres y para ricos. For poor and for rich. No importa quién sea. No matter who si you si todos venimos al mismo estándar. We come all to the same standard. Al estado de arrepentimiento. Standard of repentance. De buscar a Dios con todo tu corazón. Seeking God with all your heart. Cuerpo y mente. Body, soul, si eres mind. Feo, Dios te lo da. If you're ugly, y si God eres hermoso, también if you're Dios te lo da. God will give it to you. Bueno, gloria a Dios. Dios oyó a Lea. God heard Leah. Pero Dios también oyó but a Raquel. But he also heard Rachel. Me siento como llevo una semana predicando. I feel like I've been preaching for a week. Señor, ayúdame a terminar el mensaje. Help me, Lord, finish this message. El versículo 22, ¿qué dice? Verse 22 tells us. Chapter. Chapter. ¿Qué versículo, hermano? Capítulo 30, versículo 22. Gracias. And God remembered Rachel. Gloria a Dios. Dios recordó ¿a quién? Rachel. A Raquel. God remembered Rachel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And God. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y le concedió hijos. And opened her womb. Gloria a Dios. Amén. And she conceived and bare a son. ¿Usted sabe hasta lo que estuvo dispuesta Raquel a hacer? You know what Rachel was willing to do? Hizo un negocio con la hermana. She made a business deal with her sister. Hizo un negocio con ella. She made a business deal with her. Y Lea le dijo, mira. And Leah says, listen. Déjame dormir con él esta noche. Let me sleep with him tonight. Yo enseñarle, hermano, que es la fuerza del hombre. I want to show you what man will do. No, no. What is man's nature? Thank you. Y Raquel le dijo. And Rachel said. Dice, yo sé que te toca a ti esta noche. I know it's your turn tonight. Vale, vaya a leerlo en la Biblia. Go and read it here in the Word. Pero yo quiero poder dormir con él esta noche. But I want to sleep with him tonight. Vamos a hacer un negocio. So let's make a business deal. Y Raquel le dijo, bueno, Rachel said, well, si tú me das de ese té que tú tomas, if you give me some mandrakes from your son, amén, porque el hijo iba al campo a recoger unas hierbitas,
The sun went out to the field and gathered these mandrakes. Amén. She liked them. Y Raquel creía. And Rachel thought. Que la razón por la que Lea producía. The reason why Leah produced was because of the tea that she was drinking, the mandrakes. Dice, tú me das de eso. Now you give me some of those mandrakes. Hacemos negocio. We'll have a business deal. Algunos me están mirando con los ojos. Some of you looking with bueno, my eyes like mucho. That. I'm sorry, but that's predicando sweaty. La palabra de Dios. It's in the Word. Verse 14 and 15. Bueno, hermano, ¿sabes qué pasó? You know what happened? Le dio del té. She gave her the mandrakes. Pero yo sé que no era el té. But I know that it wasn't the tea that worked. You know why? Because the Bible says that God okay, heard. Okay, God, Dios oyó. No fue el té, hermano. It wasn't the tea. Aquí no hay pociones mágicas. There's no magic potion here. Amen. ¿Sabes por qué tuvo hijos? You know why she had children? Porque Dios se acordó y tuvo misericordia de ella. Remembered and had mercy on her. Dios tuvo misericordia de ella. God had mercy on her. ¿Están ya medio dormidos ya? You have to sleep out there. All right. Bueno, y tuvo José. José so she had Joseph. Joseph being a type of Christ. Ya lo encontramos. Vamos a la historia. Now, la historia? Let's go back to what we were reading ¿Ve tonight. Todo el terreno que cubrimos? All that oh, we discovered to get right back to where we started now. Y aquí está Raquel otra vez now ahora. Here's Rachel again. Amen. Y Raquel and está Rachel en estado. Is pregnant. En un viaje, hermano. And she's traveling. Ella no va en un avión. She's not going on a plane. Ella no va en un van. She's not going in a van. No va en tren. She's not going on a train. Entre almohadas y almohadones. She's not going with all her pillars around ella her. Va en un carretón. She's going in a cart. ¿Qué lugar para tener un hijo? What a place to have a child. ¿Qué lugar? What a place. En medio del camino. In the middle of the way. No en Betel. Not in Bethel. No en Éfrata. Not in Ephrata. Pero en el medio del camino. But in the middle of the way. Y aquí está Jacob. Now here's Jacob. Amén. Déjame usar mi imaginación, hermano. Let me use my imagination again. Amén. Aquí está Jacob. Here's Jacob. Con el látigo en la mano. With his whip in Amén. His hand. A las mulas. To vamos mulas. To the mule. Let's Tenemos move it. Llegar a Éfrata. Move it. We gotta get Éfrata. Muévete. Move it. A Éfrata. Move it. Una milla más. There. Ay, ay, ay. And no. Rachel, una milla más. One more mile. Una milla más. One more mile. Eso debe ser una señal, hermano. Y un símbolo. That is a symbol, de para a sign nosotros, for us. De querer llegar a donde Dios quiere to want to get to the place where God wants us to be. Amen. Vamos caballo. Let's go, horse. Vamos mula. No Let's eran move it, mule. No eran caballo, eran mula. They were not horses, Amen. They were mules. ¿En qué tiempo los caballos no se usaban? They didn't use en Israel. Horses in Israel at that time. Quiero llegar, quiero llegar a Éfrata. Quiero llegar a Éfrata. Quiero llegar a Éfrata. Quiero llegar a Éfrata. ¿Cuánta pasión tienes tú, hermano, por llegar a Éfrata? How much desire do you have to get to Éfrata? Es tu misión llegar donde Dios ha dicho debes llegar. It is your mission to get to the place where God wants you to get. Raquel estaba en estado, hermano. Rachel was pregnant. En el desierto. In the wilderness. ¿Usted sabe eso, pastor? How you know this, pastor? Mira el mapa. Look at the map. Hay otra lección ahí. There's another lesson there. No importa cuán desierto. No matter how desolate. Sea nuestro lugar. Our place may be. Podemos estar preñados de parte de we Dios. We can be impregnated by God. You can become pregnant from God even in the midst of a wilderness condition. Ay, pastor, por mis problemas. Pastor, my problems. Este problema. This problem. Esta situación. That situation. Aquella situación, pastor. That situation, pastor. Hermano, qué malo estoy. Brother. Estoy en una racha mala. No es bad time I'm going through this. No excuse. Para no estar preñados de to Dios. To not be impregnated of God. No importa qué desierto tú te no matter how desolate you might be. No importa por qué desierto tú te encuentres no matter pasando esta how noche. Desolate air you Pero find si your condition. Has estado con Dios, but if you're with God. Amén. Dios puede preñarte God con su palabra. God can impregnate you con through su poder, word, his power. Y puedes dar a luz para and la you gloria give de birth for the glory of God. No importa. No matter what. No tenemos que estar en un hotel. We don't have to be in a hotel. Amén. No tenemos que estar en Miami Beach. We don't have to be on the beach. Amén. No tenemos que estar en una luna de miel. We don't have to be on a honeymoon. Específica, amén. Specific honeymoon. Dios nos oye. God hears us. Y nos dice la palabra de and Dios. The word of God tells us. Vamos a terminar ya. We want to conclude. Algunos me están mirando. Some of you como are looking at me. Como que hace tiempo debía haber like terminado ya. I should have finished a bueno, long voy a terminar, time ago. No porque me están mirando, sí, porque pero Dios quiere que terminemos ya. God wants us to finish. All right. Raquel estaba en estado. Rachel was pregnant. Con un baby. Ese baby lo llamarían baby Benjamín, que significa hijo de la mano derecha.
Son of the right hand. Amén. Cristo sentado a la diestra de Dios. Christ sitting on the right hand of God. Ahora fíjese bien, hermano. Now know well. Y queremos terminar con este reto en esta noche. We want to close with this challenge tonight. Génesis 35. Vamos Genesis 35. Going back to our lesson. Amen. Scripture. Espero que hayan estado pensando ahí. I hope you've been thinking. Amén. Y que no hayan estado medio dormidos. And not have asleep. Dice la palabra de Dios. The word of God tells us. Versículo 17. Verse 17. Y aconteció que había trabajo en su parte. And it came to pass when she was in hard labor. Por eso es que el diablo quiere que tú ores. That's the reason why God doesn't, the devil doesn't want you to pray. Y por eso es que el diablo pone obstáculos. That's why the devil put obstacles that you not come to the services. Es trabajoso. It's hard labor. Es trabajoso. It's hard labor. Tenemos que hacer un esfuerzo para alabar, make an effort to pray and read the Bible. Tenemos que hacer un esfuerzo para alabar a Dios en los cultos. We have to make an effort to praise God. It is hard work. Dar fruto para Dios es trabajoso. It is hard labor. Es trabajoso. It is hard labor. Dice la palabra de Dios. The word of God tells us que Raquel estaba con trabajo en su parte. With hard labor. Pero gloria a Dios por la partera. But thank God for the midwife. Gloria a Dios por ella. Thank God for her. Aún la partera tiene un plan aquí. Even the midwife has a plan here. La partera le dijo. The midwife tells her. No temas. Fear not. Gloria a Dios. Y hay alguien en esta noche aquí mayor que la partera. And there is someone here greater than the midwife. Amén. Aquí en esta noche hay alguien mayor que la partera. There is someone greater than the midwife. Que te dice a ti lo mismo. Tells you the same thing. Hermana. Sister, hermana, no importa brother, la circunstancia. No matter what your circumstances no temas, are, fear not. Luz. You're going to give birth. Pero esto no es para hacerle cosquillas a nadie aquí esta noche. This is not to tickle anybody here tonight. Eso, oh, how beautiful esto that no was. Lindo. It's more than being beautiful. Porque te va a costar trabajo. It's going to be hard labor. A veces nos cuesta trabajo venir al altar. Sometimes it's even hard labor to come to the altar. Y humillarnos. And humble ourselves. La partera le dijo, no temas. The midwife said, fear not. Que también tendrás este hijo. Have this son also. Y aconteció. And it came to pass. Que al salirse del alma, as her soul was departing, pues murió, for she died. Llamó su nombre Benoni. She called his name Benoni. Pero Jacob le cambió el nombre. But her father changed his name. Y lo llamó Benjamín. And called him Benjamin. Pero aquí hay algo especial en esta noche. There's something very special here tonight. Amén. Nos dice la palabra de Dios. The word of God tells us. Escuche bien, hermano. Listen to me now. Esta es la última estaca. It's the last stake to be nailed down tonight. Amén. Ella vio al hijo. She saw her son before she died. ¿Me estás siguiendo esta noche? Are you following me tonight? Ella vio al hijo. She saw her son. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? How do you know, pastor? Supo que era varón. She knew it was a boy. Le puso nombre. She put a name on se it. Se dio cuenta que el niño she que realized era, that era the varón. Child that she gave birth to was y le dijo, a boy. Su nombre es Benoni. Says her, his name quiere decir is que lo vio antes Benoni. De morir. And she saw him before he died. She died. Aquí en la lección. There's a lesson here. Hay cosas que tú tienes que para llegar al cielo para verla. There are things that you have to wait to heaven to see. Bendiciones, blessings, victorias, victories, profundidades en depths Dios. In God. Tú puedes tener antes que mueras. You can have before you die. Dios quiere que lo tengas ahora. God wants you to have them now. Porque en el cielo no van a haber victorias. Because in heaven there's no victories. No va a haber una sola victoria. There's not going to be one single victory in heaven. Las victorias todas son aquí. The victories are all right down here. Todas las victorias. All the victories. Que son ganadas. That are won. Son ganadas aquí. Are won right here on earth. No hay victorias para el cielo. There's no victories for heaven. Porque no hay batallas en el cielo. Because there's no battles. Todas las victorias. All van a ser ganadas aquí. Are going to be won right here. Todas. All of them. Amén. Las victorias sobre las pruebas, tentaciones, temptations, discouragements. Cosas de la vida. Amén. Things in life. Todas tienen que ser ganadas aquí. All have to be won right here. Usted no debe morirse, hermano. You shouldn't die. Sin ver las victorias. Without having seen the victories in your life. Dios quiere que usted las vea ahora. God wants you to see him now. Amén. Para dar a luz a este niño iba a ser difícil. To give birth to this child was going to be hard. Amén. Pero la partera le dijo, vas a tener problemas. But the midwife said, you're going to have problems. Pero lo verás. Fear not, but you'll Amén. See Amén. Raquel, esto es duro, pero Rachel lo vas a tener. It's hard, but God, you're going to see your son. Y ella pudo ver al hijo antes de morir. And she saw the son before ella vio she la died. Bendición. She saw the blessing. Ella vivió. She lived. Hasta alcanzar. To reach. Lo que ella deseaba. What she desired. ¿No sería triste? Wouldn't it be sad? Que algunos de los que estamos aquí. That some of us that are here. Nos muramos. Would die. Con sueños a medias. With half dreams.
Ah, yo quería hacer aquello para Dios. I want to do that for God. Ah, yo quería hacer aquello. Oh, I want to do that for God. Ah, yo deseaba. Oh, I desire to do that. Yo deseaba lo otro. Oh, I desire the other. Y nos podemos morir sin nunca verlo. We could die without having reached it. Y si nos morimos sin verlo. And if we die without seeing it, no es nuestra culpa. It's not our fault. Perdón, no es la culpa de Dios. It's not God's fault. Excuse me. Es tu culpa. It's your fault. Es mi culpa. It's my fault. Amén. Gloria a Dios. Ella vio al hijo antes de morir. She saw her son before she died. Amén. Que Dios en esta noche pueda retar nuestro corazón. That God tonight can challenge our hearts. Y podamos volver a la misma realidad. And we can go back to reality. Amén. Que Dios quiere. That God wants. Que produzcamos para Él. That we produce for Him. Aquello que Dios ha depositado en tu corazón. That that God has deposited or placed in our heart. There's venir. An altar here to come. Si necesita ayuda. Si usted no es salvo en esta noche. If you're not saved here tonight. Lo llamamos para que venga y sea salvo. We call you to come to be saved. Vamos a cantar un himno. We want to sing a song. De invitación. Of invitation. Pero quisiéramos que si hay almas aquí. But if there are souls here. Que no son salvas. That are not saved. Que han sido como Lea. That have sido been como like Raquel. Leah. Amen. Been like Rachel. Pueden tenerlo. They can have it. Pueden ser salvos. They pueden can obtener be saved. De Dios. To have from God. Lo que su vida, what their su vida life necesita. Needs. As we stand.